Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Vengan todos ustedes, amigos, amigas, y todo lo que está en medio. Sean ustedes bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo. Del círculo de lectura. Yo soy su amigo Balbitas. Y estamos aquí, Barbitas. Y estamos aquí reunidos en la capital del corrido una vez más para darle lectura, para retomar esta bonita actividad de la lectura. Y fíjate que no sabía qué leer. Creo que el último libro que leímos estuvo bastante interesante, por decirlo menos, y la historia tiene una capacidad chistosa de cansarnos, ¿no? O por lo menos a mí me dejó un poco cansado este libro, pero pensando en lo que íbamos a leer adelante, me quedé como un poquito con el tema de la revolución y me acordé que a principios del año pasado había leído a Juan Rulfo este bonito libro que se llama Pedro Páramo, El Llano en Llamas, y la verdad me gustó mucho. Y pues me gustaría compartirlo con ustedes, además de que ahora una camarada me pasó otro en audiolibro de él, de Juan Rulfo. Entonces, aprovechando que la verdad me gustó mucho, que y que además es un escritor mexicano, ¿no?, pues vamos a darle cabida, vamos a darle entrada, vamos a darle lugar a esta maravilla de la literatura mexicana, Juan Rulfo, Pedro Páramo, El Llano en Llamas. Son dos diferentes. Pedro Páramo y El Llano en Llamas son dos obras maestras de la literatura contemporánea. Juan Rulfo recibió innumerables elogios por su singular obra, reunido en esta edición definitiva bajo el cuidado de la Fundación Juan Rulfo. No son más de 300 páginas, pero son casi tantas y creo tan perdurables como las que conocemos de Sófocles, Gabriel García Márquez. Pedro Páramo es una de las mejores novelas de la literatura de la lengua hispánica y aún de la literatura. Jorge Luis Borges. Tantas veces se ha repetido que Pedro Páramo es la mejor novela mexicana del siglo XX, que con ello se olvida que es simplemente una de las mejores novelas del siglo pasado. Jorge Volpi. La novela de Rulfo no es solo una de las obras maestras de la literatura mundial del siglo XX, sino uno de los libros más influyentes de este mismo siglo. Susan Sontag. Juan Rulfo. Sayula, Jalisco, 1917. México DF, 1986. Asistió como oyente a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM durante 1936 y posteriormente estudia Historia de México en 1952. Obtiene una beca del Centro Mexicano de Escritores que le permite concluir la primera serie de cuentos, 15, que publicara en 1953, con el título del Llano en Llamas. Con el apoyo de la misma beca, termina su novela, Pedro Páramo, publicada en 1955, año en que da a conocer los cuentos La herencia de Matilde Arcángel y El día del derrumbe, incorporados a El Llano en Llamas en 1970. Su obra se ha traducido a más de 30 idiomas. Es de Editorial Planeta. Y como verán, está un poquito viejito mi libro. Juan Rulfo, Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Vine a Comalá porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino que decirle que sí lo haría. Y de tanto decírselo lo seguí diciendo aún después de que mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho: no vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo a mi hijo, cóbraselo caro. El olvido en el que nos tuvo mi hijo,
cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Pero no pensé en cumplir mi promesa, hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelta a las ilusiones. Y de este modo, se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comalá. Era ese tiempo de canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor podrido de las aponairias. El camino subía y bajaba, sube o baja, según se va o se viene. Para el que va, sube. Para el que viene, baja. ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo en el que va, que se ve allá abajo? Comalá, señor. ¿Está seguro de que allá es Comalá? Seguro, señor. ¿Y por qué se ve esto tan triste? Son los tiempos, señor. Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia, entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comalá, por el retorno, pero jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar. Traigo los ojos con que ella miró estas cosas, porque me dio con sus ojos para que con ella... Traigo los ojos con que ella miró esas cosas, porque me dio sus ojos para ver. Hay ahí pasando el puerto de los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comalá, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche. Y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma, mi madre. ¿Y a qué va usted a Comalá si se puede saber? Oí que me preguntaba. Voy a ver a mi padre, contesté. Ah, dijo él. Y volvimos al silencio. Caminábamos cuesta abajo, oyendo el trote rebotado de los burros, los ojos reventados por el sopor del sueño, en la canícula de agosto. Bonita fiesta le va a armar, volví a oír la voz del que iba a mi lado. Se pondrá contento de ver a alguien después de tantos años que nadie viene por aquí. Luego añadió, sea usted quien sea, se alegrará de verlo. En la reverberación del sol, la llanura apareció en una laguna transparente, deshecha en vapores por donde se traslucía un horizonte gris, y más allá, una línea de montañas, y todavía más allá, la más remota lejanía. ¿Y qué trazas tiene su padre, si se puede saber? No lo conozco, le dije. Solo sé que se llama Pedro Páramo. ¡Ah, vaya! Sí, así me dijeron que se llamaba. Oí otra vez el ¡ah! Del arriero. Me había topado con él en los encuentros, donde se cruzaban varios caminos. Me estuve ahí esperando, hasta que al fin apareció este hombre. ¿A dónde va usted? Le pregunté. Bienvenidos a mi infierno. Unos putos gatos que se la pasan corriendo por mi azotea, discúlpenme. Me había topado con él en los encuentros, donde se cruzaban varios caminos. Me estuve ahí esperando, hasta que al fin apareció este hombre. ¿A dónde va usted? Le pregunté. Voy para abajo, señor. Conoce un lugar llamado Comalá. Para allá mismo voy. Y lo seguí. Fui tras él tratando de emparejarme a su paso, hasta que pareció darse cuenta de que lo seguía y disminuyó la prisa de su carrera. Después, los dos íbamos tan pegados que casi nos tocábamos los hombros. Yo también soy hijo de Pedro Páramo, me dijo. Una bandada de cuervos pasó cruzando el cielo, vacío, haciendo cuar, cuar, cuar. Después de trastumbar los cerros, bajamos cada vez más. Habíamos dejado el aire caliente ahí arriba y nos íbamos hundiendo con el calor, en el puro calor sin aire. Todo parecía estar como con espera de algo. Hace calor aquí, dije. Sí, y esto no es nada, me contestó el otro. Cálmese, ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comalá. Aunque aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. ¿Cómo decirle que los que muchos de ahí se mueren al llegar al infierno regresan por su cobija? ¿Conoce usted a Pedro Páramo? Le pregunté. Me atreví a hacerlo porque vi en sus ojos una gota de confianza. ¿Quién es? Volví a preguntar. Un rencor vivo, me contestó él. Y me dio un pajuelazo contra los burros sin necesidad, ya que los burros iban mucho más delante que nosotros, encarrerados por la bajada. Sentí el retrato de mi madre guardado en la bolsa de la camisa, calentándome el corazón, como si ella también sudara. Era un retrato viejo, carcomido en los bordes, pero fue el único que conocí de ella. Me lo había encontrado en el armario de la cocina, dentro de una cazuela llena de hierbas, hojas de toronjil, flores de castilla, ramas de ruda. Desde entonces lo guardé. Era el único. Mi madre siempre fue enemiga de retratarse. Decía que los retratos eran cosa de brujería, y así parecía ser, porque el suyo estaba lleno de agujeros como de aguja.
y en dirección del corazón tenía uno muy grande, donde bien podía caber el dedo del corazón. Es el mismo que traigo aquí, pensando que podría dar buen resultado para que mi padre me reconociera. «Mire usted», me dice el arriero deteniéndose, «ve aquella loma que parece vejiga de puerco, pues detrásito de ella está la media luna. Ahora volteé para allá. Ve la ceja de aquel cerro. Véala. Ahora volteé para este otro rumbo. Ve la otra cera. Ve la otra ceja, que casi no se ve de lo lejos que está. Bueno, pues esa es la media luna de punta a cabo. Como quien dice, toda la tierra que se puede abarcar con la mirada. Y es de él todo ese terrenal. El caso es que nuestras madres nos malparieron en un petate aunque éramos hijos de Pedro Páramo. Y lo más chistoso es que él nos llevó a bautizar. Con usted debe haber pasado lo mismo, ¿no? No me acuerdo. Váyaseme mucho al carajo. ¿Qué dice usted? Que ya estamos llegando, señor. Sí, ya lo veo. ¿Qué pasa por aquí? Un correcamino, señor. Así les nombran a estos pájaros. No, yo preguntaba por el pueblo. ¿Por qué se ve tan solo? Como si estuviera abandonado. Parece que no lo habitaron nadie. No es que lo parezca. Así es. Aquí no vive nadie. ¿Y Pedro Páramo? Pedro Páramo murió hace muchos años. Era la hora en que los niños juegan en las calles de todos los pueblos, llenando con sus gritos la tarde, cuando aún las paredes negras reflejan la luz amarilla del sol. Al menos eso había visto en Sayula, todavía ayer, a esta misma hora. Y había visto también el vuelo de las palomas rompiendo el aire quieto, sacudiendo sus alas como si se desprendieran del día. Volaban y caían sobre los tejados, mientras los gritos de los niños revoloteaban y parecían teñirse de azul en el cielo del atardecer. Ahora estaba aquí, en este pueblo sin ruidos. Oía caer mis pisadas sobre las piedras redondas con que estaban empedradas las calles, mis pisadas huecas, repitiendo su sonido en el eco de las paredes teñidas por el sol del atardecer. Fui andando por la calle real en esa hora. Miré las casas vacías, las puertas despotrilladas, invadidas de hierba. Como me dijo aquel fulano, que se llamaba esta hierba, la capitana, señor, una plaga que nomás espera que se vaya la gente para invadir las casas. Así las verá usted. Al cruzar una boca calle, vi una señora envuelta en su rebozo que desapareció como si no existiera. Después volvieron a moverse mis pasos, y mis ojos siguieron asomándose al agujero de las puertas, hasta que nuevamente la mujer del rebozo se cruzó frente a mí. «Buenas noches», me dijo. La seguí con la mirada. Le grité. «¿Dónde vive doña Eduviges?» Y ella señaló con el dedo. «Allá, la casa que está junto al puente». Me di cuenta que su voz estaba hecha de hebreas, de hebras humanas, que su boca tenía dientes, y su lengua, que se trababa al hablar, y que sus ojos eran como todos los ojos de la gente que vive sobre la tierra. Había oscurecido. Volvió a darme las buenas noches, aunque no había niños jugando, ni palomas, ni tejados azules. Sentí que el pueblo vivía, y que si yo escuchaba solamente el silencio, era porque aún no estaba acostumbrado al silencio. Tal vez porque mi cabeza venía llena de ruidos y de voces. De voces, sí. Y aquí donde el aire era escaso, se oían mejor, se quedaban dentro de uno, pesadas. Me acordé de lo que me había dicho mi madre. Allá me oirás mejor. Estaré más cerca de ti. Encontrarás más cercana la voz de mis recuerdos que la de mi muerte. Si es que alguna vez la muerte ha tenido alguna voz. Mi madre, la viva. Hubiera querido decirle, te equivocaste de domicilio. Me diste una dirección mal dada. Me mandaste al, ¿dónde es esto y dónde es aquello? A un pueblo solitario, buscando a alguien que no existe. Llegué a la casa del puente orientándome por el sonar del río. Toqué la puerta, pero en falso. Mi mano se sacudió en el aire, como si el aire lo hubiera abierto. Una mujer estaba ahí. Me dijo, «Pase usted». Y entré. Ay. Me había quedado en Comalá. El arriero que siguió de filo me informó todavía antes de despedirse. Yo voy más allá, donde se ve la trabazón de los cerros. Allá tengo mi casa. Si usted quiere venir, será bienvenido. Ahora, que si quiere quedarse aquí, así se lo haga. Aunque no estaría por demás que le echara una ojeada al pueblo. Tal vez encuentre algún vecino viviente. Y me quedé. A eso venía. ¿Dónde podré encontrar alojamiento?, le pregunté ya a gritos. Busque a doña Eduviges, si es que todavía vive. Dígale que va de mi parte. «¿Y cómo se llama usted?» «Abundio», me contestó, pero ya no alcancé a oír el apellido. «Soy Eduviges Diada,
pase usted. Parecía que me hubiera estado esperando. Tenía todo dispuesto, según me dijo, haciendo que la siguiera por una larga serie de cuartos oscuros, al parecer desolados. Pero no, porque en cuanto me acostumbré a la oscuridad y al delgado hilo de luz que nos seguía, vi crecer sombras a ambos lados y sentí que íbamos caminando a través de un angosto pasillo abierto entre bultos. ¿Qué es lo que hay aquí?, pregunté. Tiliches, me dijo ella. Tengo la casa toda entilichada. La escogieron para guardar sus muebles, los que se fueron, y nadie ha regresado por ellos. Pero el cuarto que le he reservado está al fondo. Lo tengo siempre descombrado por si alguien viene. De modo que respondí. De modo que usted es hijo de ella. ¿De quién?, respondí. De Doloritas. Sí, pero ¿cómo lo sabe? Ella me avisó que usted vendría. Y hoy precisamente, que llegaría hoy. ¿Quién? ¿Mi madre? Sí, ella. Yo no supe qué pensar. Ni ella me dejó en qué pensar. Este es su cuarto, me dijo. No tenía puertas, solamente aquella por donde habíamos entrado. Encendió la vela y lo vi vacío. Aquí no hay dónde acostarse, le dije. No se preocupe usted por eso. Usted ha de venir cansado, y el sueño es un muy buen colchón para el cansancio. Ya mañana le arreglaré su cama. Como usted sabe, no es fácil ajuarear las cosas en un 2x3. Para eso hay que estar prevenido. Y la madre de usted no me avisó sino hasta ahora. Mi madre, dije. Mi madre ya murió. Entonces esa fue la causa de que su voz se hubiera tan débil, como si hubiera tenido que atravesar una distancia muy larga para llegar hasta aquí. Ahora lo entiendo. ¿Y cuánto hace que murió? Hace ya 7 días. Pobre de ella. Se ha de haber sentido abandonada. Nos hicimos la promesa de morir juntas, de irnos las dos para darnos ánimo la una a la otra en el otro viaje, por si necesitara, por si acaso encontráramos alguna dificultad. Éramos muy amigas. ¿Nunca le habló de mí? No, nunca. Me parece raro. Claro que entonces éramos unas chiquillas, y ella estaba apenas recién casada, pero nos queríamos mucho. Tu madre era tan bonita, tan, digamos, tan tierna que daba gusto quererla. Daban ganas de quererla. De modo que me lleva ventaja, ¿no? Pero ten la seguridad de que la alcanzaré. Solo yo entiendo lo lejos que está el cielo de nosotros, pero conozco cómo acortar las veredas. Todo consiste en morir. Dios mediante, cuando uno quiera, y no cuando Él lo disponga. O si tú quieres forzarlo a disponer antes del tiempo, perdóname que te hable de tú. Lo hago porque te considero como mi hijo. Sí, muchas veces dije, el hijo de Dolores debió haber sido mío. Después te diré por qué. Lo único que quiero decirte ahora es que alcanzaré a tu madre en alguno de los caminos de la eternidad. Yo creía que aquella mujer estaba loca. Luego ya no creí nada. Me sentí en un mundo lejano y me dejé arrastrar. Mi cuerpo, que parecía aflojarse, se doblaba ante todo. Había soltado sus amarras y cualquiera podía jugar con él como si fuera de trapa. Estoy cansado, le dije. Ven a tomar, antes de algún bocado, algo de algo, cualquier cosa. Iré después. El agua que goteaba de las tejas hacía un agujero en la arena del patio. Sonaba, plas, plas, y luego otra vez, plas, en mitad de una hoja de laurel que daba vueltas y rebotes metida en la hendidura de ladrillos. Ya se había ido la tormenta. Ahora, de vez en cuando, la brisa sacudía las ramas del granado, haciéndolas chorrear una lluvia espesa, estampando la tierra con gotas brillantes que luego se empeñaban. Las gallinas engarruñadas como si durmieran sacudían de pronto sus alas y salían al patio, picoteando deprisa, atrapando las lombrices desenterradas por la lluvia. Al recorrerse las nubes, el sol sacaba luz a las piedras y rizaba todo de colores. Se bebía el agua de la tierra. Jugaba con el aire dándole brillo a las hojas con que jugaba el aire. ¿Qué tanto haces en el excusado, muchacho? Nada, mamá. Si sigues ahí, va a salir una culebra y te va a morder. Sí, mamá. Pensaba en ti, Susana, en las lomas verdes, cuando volábamos papalotes en la época del aire. Oíamos allá abajo el rumor viviente del pueblo mientras estábamos encima de él, arriba de la loma. En tanto se nos iba el hilo de cáñamo arrastrado por el viento. Ayúdame, Susana. Y unas manos suaves se apretaban a nuestras manos. Suelta más hilo. El aire nos hacía reír. Juntaba la mirada de nuestros ojos, mientras el hilo corría entre los dedos detrás del viento, hasta que se rompía con un leve crujido como si hubiera sido trozado por las alas de algún pájaro. Y allá arriba, el pájaro, de papel, caía en maromas arrastrando su cola de hilacho, perdiéndose en el verdor de la tierra. Tus labios estaban mojados como si los hubiera besado el rocío. Te he dicho que te salgas del excusado, muchacho. Sí, mamá, ya voy. De ti me acordaba.
cuando tú estabas ahí, mirándome con tus ojos de agua marina. Alzó la vista y miró a su madre en la puerta. ¿Por qué tardas tanto en salir? ¿Qué haces aquí? Estoy pensando. Y no puedes hacerlo en otra parte. Es dañoso estar mucho tiempo en el excusado. Además, debías de ocuparte en algo. ¿Por qué no vas con tu abuela a desgranar maíz? Ya voy, mamá. Ya voy. Abuela, vengo a ayudarle a desgranar maíz. Ya terminamos, pero vamos a hacer chocolate. ¿Dónde te habías metido? Todo el rato que duró la tormenta te anduvimos buscando. Estaba en el otro patio. ¿Y qué estabas haciendo? ¿Rezando? No, abuela. Solamente estaba viendo llover. La abuela miró con aquellos ojos medio grises, medio amarillos, que ella tenía, y que parecían adivinar lo que había dentro de uno. Vete, pues, a limpiar el molino, a centenares de metros. Encima de todas las nubes, más mucho más allá de todo, estás escondida tú, Susana, escondida en la inmensidad de Dios, detrás de su divina providencia donde yo no puedo alcanzarte, ni verte, a donde no llegan mis palabras. Abuela, el molino no sirve, tiene el gusano roto. Esa Micaela de haber molido molcates en él. No se le quita esa mala costumbre. Pero en fin, ya no tiene remedio. ¿Por qué no compramos otro? Este ya de tan viejo, ni servía. Dices bien, aunque con los gastos que hicimos para enterrar a tu abuelo y los diezmos que le hemos pagado a la iglesia, nos hemos quedado sin un centavo. Sin embargo, haremos un sacrificio y compraremos otro. Sería bueno que fueras a ver a doña Inés Villalpando y le pidieras que nos fiera para octubre. Se lo pagaremos en las cosechas. Sí, abuela. Y de paso, para que hagas el mandado completo, dile que nos empreste un cernidor y una podadera. Con lo crecidas que están ya las matas, ya mero se nos meten las trasijaderas. Si yo tuviera mi casa grande, con aquellos grandes corrales que tenía, no me estaría quejando. Pero tu abuelo le gerró con venirse aquí. Todo sea por Dios. Nunca han de salir las cosas como uno quiere. Dile yo a doña Inés que le pagaremos en las cosechas todo lo que le debemos. Sí, abuela. Había chuparrosas. Era la época. Se oía el zumbido de sus alas entre las flores del jazmín que se caía de flores. Se dio una vuelta por la repisa del Sagrado Corazón y encontró 24 centavos. Dejó los 4 centavos y tomó el 20. Antes de salir, su madre lo detuvo. ¿A dónde vas? Con doña Inés Villalpando por un monido nuevo. El que teníamos se quebró. Dile que te dé un metro de tafeta negra, como esta. Le dio la muestra. Que lo cargue en nuestra cuenta. Muy bien, mamá. A tu regreso cómprame unas cafiaspirinas. En la maceta del pasillo encontrarás dinero. Encontró un peso, dejó el 20 y agarró el peso. Ahora me sobrará dinero para lo que se ofrezca, pensó. ¡Pedro! Le gritaron. ¡Pedro! Pero él ya no oyó. Iba muy lejos. Por la noche volvió a llover. Se estuvo oyendo el borbotar del agua durante largo rato. Luego se ha de haber dormido porque cuando despertó solo se oía una llovizna callada. Los vidrios de la ventana estaban opacos. Y del otro lado, las gotas resbalaban en hilos gruesos como de lágrimas. Miraba caer las gotas iluminadas por los relámpagos. Y cada que respiraba, suspiraba. Y cada vez que pensaba, pensaba en ti, Susana. La lluvia se convertía en brisa. Oyó el perdón de los pecados y la resurrección de la carne. Amén. Eso era acá adentro, donde unas mujeres rezaban al final del rosario. Se levantaban, encerraban los pájaros, atrancaban la puerta, apagaba la luz. Solo quedaba la luz de la noche, el siseo de la lluvia como un murmullo de gritos, de grillos. ¿Por qué no has ido a rezar el rosario? Estamos en el novenario de tu abuelo. Ahí estaba su madre, en el umbral de la puerta, con una vela en la mano, su sombra descorrida hacia el techo, larga, desdoblada, y las vigas del techo la devolvían en pedazos, despedazada. Me siento triste, dijo. Entonces ella se dio la vuelta, apagó la llama de la vela, cerró la puerta y abrió sus sollozos, que se siguieron oyendo confundidos con la lluvia. El reloj de la iglesia dio las horas, una tras otra, como si se hubiera encogido el tiempo. Pues sí, yo estuve a punto de ser tu madre. ¿Nunca te platicó ella nada de esto? No, solo me contaba cosas buenas. De usted vine a saber por el arriero que me trajo hasta aquí, un tal Abundio, el bueno de Abundio, así que todavía me recuerda. Yo le daba sus propinas por cada pasajero que encaminara a mi casa, y a los dos nos iba bien. Ahora, desventuradamente, los tiempos han cambiado. Pues desde que esto está empobrecido, ya nadie se comunica con nosotros. De modo que él te recomendó que vinieras a verme. Me encargó que la buscara. No puedo menos que agradecérselo. Fue buen hombre y muy cumplido. Era quien nos acarreaba el correo.
y lo siguió haciendo todavía después de que se quedó sordo. Me acuerdo del desaventurado día que le sucedió su desgracia. Todos nos conmovimos, porque todos lo queríamos. Nos llevaba y traía cartas. Nos contaba cómo andaban las cosas allá del otro lado del mundo. Y seguramente a ellos les contaba cómo andábamos nosotros. Era un gran platicador. Después, ya no. Dejó de hablar. Decía que no tenía sentido ponerse a decir cosas que él no oía, que no le sonaban a nada, a las que no les encontraba ningún sabor. Todo sucedió a raíz de que le tronó muy cerca de la cabeza uno de esos cuetones que usamos aquí para espantar las culebras de agua. Desde entonces enmudeció, aunque no era mudo, pero eso sí, no se le acabó lo buena gente. Este del que le hablo oía bien. No debe de ser él. Además, Abundio ya murió. Debe haber muerto seguramente. ¿Te das cuenta? Así que no puede ser él. Estoy de acuerdo con usted. Bueno, volviendo a tu madre. Te iba diciendo. Sin dejar de oírla, me puse a mirar a la mujer que tenía frente a mí. Pensé que debía de haber pasado por años difíciles. Su cara se transparentaba como si no tuviera sangre. Y sus manos estaban marchitas. Marchitas y apretadas de arrugas. No se le veían los ojos. Llevaba un vestido blanco muy antiguo, recargado de holanes. Y del cuello, enhilada en un cordón, le colgaba una María Santísima del refugio con un letrero que decía Refugio de Pecadores. Ese sujeto del que estoy hablando trabajaba como amansador en la Media Luna. Dice llamarse Inocencio Osorio, aunque todos los conocíamos por el mal nombre de Saltaperico, por ser muy liviano y ágil para los brincos. Mi compadre Pedro decía que estaba que ni mandado a hacer para amansar potrillos. Pero lo cierto es que él tenía otro oficio, el de provocador. Era provocador de sueños. Eso es lo que era verdaderamente. Y a tu madre la enredó como lo hacía con muchas, entre otras, conmigo. Una vez me sentí enferma y se presentó y me dijo: te vengo a pulsear para que te alivies. Y todo aquello consistía en que se soltaba sobando la una. Primero las yemas de los legos, de los dedos, luego restregando las manos, después los brazos, y acababa metiéndose con las piernas de una, en frío. Así que aquello al cabo de un rato producía calentura. Y mientras maniobraba, te hablaba de tu futuro. Se ponía en trance, remolineaba los ojos invocando y maldiciendo, llenándote de escupitajos como hacen los gitanos. A veces se quedaba en cueros, porque decía que ese era nuestro deseo. Y a veces le atinaba. Picaba por tantos lados que con alguno le tenía que dar. La cosa es que el tal Osorio le pronosticó a tu madre, cuando fue a verlo, que esa noche no debía repegarse a ningún hombre porque estaba bravo a la luna. Dolores fue a decirme toda apurada que no podía, que simplemente se le hacía imposible acostarse esa noche con el Pedro Páramo. Era su noche de bodas, y ahí me tienes a mí, tratando de convencerla de que no se cayera de Osorio, que por otra parte era un embacador y embustero. No puedo, me dijo, anda tú por mí, no lo notará. Claro que yo era mucho más joven que ella, y un poco menos morena, pero esto ni se nota en lo oscuro. No puede ser, Dolores, tienes que ir tú. Hazme ese favor, te lo pagaré con otros. Tu madre en ese tiempo era una muchachita de ojos humildes. Si algo tenía bonito tu madre, eran los ojos, y sabían convencer. Veto en mi lugar, me decía, y fui. Me valí de la oscuridad, y de la otra cosa que ella no sabía, y es que a mí también me gustaba Pedro Páramo. Me acosté con él, con gusto, con ganas. Me atrinchilé a su cuerpo, pero el jolgorio del día anterior lo había dejado rendido, así que se pasó la noche roncando. Todo lo que hizo fue entreverar sus piernas entre mis piernas. Antes de que amaneciera me levanté y fui a ver a Dolores. Le dije, ahora anda tú, este ya es otro día. ¿Qué te hizo?, me preguntó. Todavía no lo sé, le contesté. Al año siguiente naciste tú, pero no de mí, aunque estuve en un pulo, en un pelo, que así fuera. Quizá tu madre no te contó esto por vergüenza. Llanuras verdes, ver subir y bajar el horizonte con viento que mueve las espigas, el erizar de la tarde con una lluvia de triples rizos, el color de la tierra, el olor de la alfalfa y del pan, un pueblo que huele a miel derramada. Ella siempre odió a Pedro Páramo, Doloritas, y ordenó que me preparen el desayuno. Y tu madre se levantaba antes del amanecer. Prendía el nixtenco, los gatos despertaban con el olor de la lumbre, y ella iba de aquí para allá, seguida por el rondín de gatos. Doña Doloritas, ¿cuántas veces oyó tu madre aquel llamado? Doña Doloritas, esto está frío, esto no sirve, ¿cuántas veces? Y aunque estaba acostumbrada a pasar lo peor, sus ojos humildes se endurecieron. No sentir otro sabor sino el del azar de los naranjos en la tibieza del tiempo. Entonces comenzó a suspirar. ¿Por
qué suspira usted, Doloritas? Yo los habría acompañado esta tarde. Estábamos en mitad del campo mirando pasar las parvadas de tordos. Un zopilote solitario se mecía en el cielo. ¿Por qué suspira usted, Doloritas? Quisiera ser zopilote para volar a donde vive mi hermana. No faltaba más, doña Doloritas. Ahora mismo irá usted a ver a su hermana. Regresemos, que le preparen sus maletas. No faltaba más. Y tu madre se fue. Hasta luego, don Pedro. Adiós, Doloritas. Se fue de la media luna para siempre. Yo le pregunté muchos meses después a Pedro Páramo por ella. Quería más a su hermana que a mí. Allá debe estar por gusto. Además, ya me tenía enfadado. No pienso inquirir por ella, si eso es lo que te preocupa. Pero ¿de qué vivirán? Que Dios los asista. El abandono en el que no estuvo hoy, mi hijo mío, cóbraselo caro. Y así, hasta ahora que ella me avisó que vendrías a verme, no volvimos a saber más de ella. Las cosas que han pasado, le dije. Vivíamos en Colima, arrimados a la tía Gertrudis que nos echaba en cara nuestra carga. ¿Por qué no regresas con tu marido? Le decía mi madre. ¿Acaso le he enviado por mí? No me voy si él no me llama. Vine porque te quería ver, porque te quería, por eso vine. Lo comprendo, pero ya va siendo hora de que te vayas, si consistiera en mí. Pensé que aquella mujer me estaba oyendo, pero noté que tenía borneada la cabeza como si escuchara algún rumor lejano. Luego dijo, ¿cuándo descansarás? El día que te fuiste entendí que no te volvería a ver. Ibas teñida de rojo por el sol de la tarde, por el crepúsculo ensangrentado del cielo. Sonreías. Dejabas atrás un pueblo del que muchas veces me dijiste. Lo quiero por ti, pero lo odio por todo lo demás, hasta por haber nacido en él. Pensé, no regresará jamás, no volverá nunca. ¿Qué haces aquí a estas horas? ¿No estás trabajando? No, abuela. Rogelio quiere que le cuide al niño. Me ando paseándolo. Cuesta trabajo atender las dos cosas, al niño y el telégrafo, mientras que él se vive tomando cervezas en el billar. Además, no me paga nada. No estás ahí para ganar dinero, sino para aprender. Cuando ya sepas algo, entonces podrás ser exigente. Por ahora, solo eres un aprendiz. Quizá mañana o pasado llegues a ser tú el jefe, pero para eso se necesita paciencia y más que nada humildad. Si te ponen a pasear al niño, hazlo por el amor de Dios. Es necesario que te resignen. Que te resignes. Que se resignen otros, abuela. Yo no estoy para resignaciones. Tú y tus rarezas. Siento que te va a ir mal, Pedro Páramo. ¿Qué es lo que pasa, doña Edubiges? Ella sacudió la cabeza como si despertara de un sueño. Es el caballo de Miguel Páramo, que galopa por el camino de la media luna. ¿Entonces vive alguien en la media luna? No, ahí no vive nadie. Entonces, solamente es el caballo que va y viene. Ellos eran inseparables. Corre por todas las partes buscándolo y siempre regresa a estas horas. Quizá el pobre no puede con su remordimiento. ¿Cómo hasta los animales se dan cuenta cuando cometen un crimen, no? No entiendo. Ni he oído ningún ruido de ningún caballo. ¿No? No. Entonces es cosa de mi sexto sentido. Un don que Dios me dio. O tal vez sea una maldición. Solo yo sé lo que he sufrido a causa de esto. Guardó silencio un rato y luego añadió. Todo comenzó con Miguel Páramo. Solo yo supe lo que le había pasado la noche que murió. Estaba ya acostada cuando vi regresar su caballo rumbo a la media luna. Me extrañó porque nunca volví a esas horas. Siempre lo hacía entrada la madrugada. Iba a platicar con su novia a un pueblo llamado Contla, algo lejos de aquí. Salía temprano y tardaba en volver, pero esa noche no regresó. ¿Lo oyes ahora? Está claro que se oye. Viene de regreso. No oigo nada. Entonces es cosa mía. Bueno, como te estaba diciendo, eso de que no regresó es un puro decir. No te había acabado de pasar su caballo cuando sentí que me tocaban por la ventana. Vete a saber si fue ilusión mía. Lo cierto es que algo me obligó a ir a ver quién era. Y era él, Miguel Páramo. No me extrañó verlo, pues hubo un tiempo que se pasaba las noches en mi casa durmiendo conmigo, hasta que encontró a esa muchacha que le sorbió los sesos. ¿Qué pasó? Le dije a Miguel Páramo. ¿Te dieron calabazas? No, ella me sigue queriendo, me dijo. Lo que sucede es que yo no pude dar con ella. Se me perdió en el pueblo. Había mucha neblina o humo, o no sé qué. Pero sí sé que Contla no existe. Fui más allá, según mis cálculos, y no encontré nada. Vengo a contártelo a ti, porque tú me comprendes. Si se los dijera a los demás de Comalá, dijeran que estoy loco, como siempre me lo han dicho que lo estoy. No, loco no, Miguel. Debes estar muerto. Acuérdate que te dijeron que ese caballo te iba a matar algún día. Acuérdate, Miguel Páramo. Tal vez te pusiste a hacer locuras
Y eso ya es otra cosa. Solo brinqué el lienzo de piedra que últimamente mandó poner mi padre. Hice que el colorado lo brincara para no ir a dar ese rodeo tan largo que hay que hacer ahora, para encontrar el camino. Sé que lo brinqué y después seguí corriendo, pero como te digo, no había más que humo y humo y humo. Mañana tu padre se torcerá de dolor, le dije. Lo siento por él. Ahora vete y descansa en paz, Miguel. Te agradezco que hayas venido a despedirte de mí. Y cerré la ventana. Antes de que amaneciera, un mozo de la media luna vino a decir: El patrón Don Pedro le suplica. El niño Miguel ha muerto. Le suplica su compañía. Ya lo sé, le dije. ¿Te pidieron que lloraras? Sí. Don Fulgor me dijo que se lo dijera llorando. Está bien. Dile a Don Pedro que ahí iré. Hace mucho que lo trajeron. No hace ni media hora. De ser antes, tal vez se hubiera salvado. Aunque se aseguró un doctor que lo palpó. Y estaba frío desde hace tiempo atrás. Lo supimos porque el colorado volvió solo. Y se puso tan inquieto que no dejó dormir a nadie. Usted sabe cómo que se querían él y el caballo. Y hasta estoy por creer que el animal sufre más que Don Pedro. No ha comido ni dormido. Y nomás se vuelve en puro corretear. Como que... sabe. ¿Sabe usted? Como que se siente despedazado y carcomido por dentro. No se te olvide cerrar la puerta cuando te vayas. Y el mozo de la media luna se fue. ¿Has oído alguna vez el quejido de un muerto? Me preguntó a mí. No, doña Dubíges. Más te vale. Está bien chida la narrativa, ¿sí o no? Acéptenlo, güey, acéptenlo. La neta. Ni siento el tiempo que pasa, güey. Es más, la Trudy está desesperada porque generalmente esta hora ya la pasé al jardín y se va a tener que chingar hasta que acabemos de grabar. En el hidrante, las gotas caen una tras otra. Uno oye salida de la piedra, el agua clara caer sobre el cántaro. Uno oye rumores, pies que raspan en el suelo, que caminan, que van y vienen. Las gotas siguen cayendo sin cesar. El cántaro se desborda haciendo rodar el agua sobre un suelo mojado. ¡Despierta!, le dicen. Reconoce el sonido de la voz. Trata de adivinar quién es, pero el cuerpo se afloja y cae adormecido, aplastado por el peso del sueño. Unas manos estiran las cobijas, prendiéndose de ellas, y debajo de su calor, el cuerpo se esconde buscando la paz. ¡Despiértate!, vuelven a decir. Le sacude la voz los hombros. Hace enderezar el cuerpo, entreabre los ojos. Se oyen las gotas de agua que caen del hidrante sobre el cántaro raso. Se oyen pasos que se arrastran. Y el llanto. Entonces oyó el llanto. Eso lo despertó. Un llanto suave, delgado, que quizá por delgado pudo traspasar la maraña del sueño, llegando hasta el lugar donde anidan los sobresaltos. Se levantó despacio y vio la cara de una mujer recostada contra el marco de la puerta, oscurecida todavía por la noche, sollozando. ¿Por qué lloras, mamá?, preguntó, pues en cuanto puso los pies en el suelo reconoció el rostro de su madre. Tu padre ha muerto, le dijo. Luego, como si se le hubieran soltado los resortes de su pena, se dio vuelta sobre sí misma una y otra vez, hasta que unas manos llegaron hasta sus hombros y lograron detener el rebullir de su cuerpo. Por la puerta se veía el amanecer en el cielo. No había estrellitas, solo un cielo plomizo, gris, aún no aclarado por la luminosidad del sol. Una luz parda, como si no fuera a comenzar el día, sino como si apenas estuviera llegando el principio de la noche. Afuera, en el patio, los pasos, como de gente que ronda, ruidos callados. Y aquí, aquella mujer, de pie en el umbral, su cuerpo impidiendo la llegada del día, dejando asomar a través de sus brazos retazos de cielo, y debajo de sus pies, regueros de luz. Una luz asperjada como si el suelo debajo de ella estuviera anegado en lágrimas. Y después, el sollozo, otra vez el llanto suave pero agudo, y la pena haciendo retorcer su cuerpo. Han matado a tu padre. ¿Y a ti? ¿Quién te mató, madre? Hay aire y sol. Hay nubes. Hay arriba un cielo azul. Y detrás de él tal vez haya canciones. Tal vez mejores voces. Hay esperanza. En suma, hay esperanza para nosotros. Contra nuestro pesar. Pero no para ti, Miguel Páramo, que has muerto sin perdón. Y no alcanzarás ninguna gracia. El padre Rentería dio vuelta al cuerpo y entregó la misa al pasado.
se dio prisa por terminar pronto y salió sin dar la bendición final a aquella gente que llenaba la iglesia. Padre, queremos que nos lo bendiga. No, dijo moviendo negativamente la cabeza. No lo haré. Fue un mal hombre y no entrará al reino de los cielos. Dios me tomará mal que interceda por él. Lo decía mientras trataba de retener sus manos para que no enseñaran su temblor. Pero fue aquel cadáver. Pesaba mucho en el ánimo de todos. Estaba sobre una tarima, en medio de la iglesia, rodeado de cirios nuevos, de flores, y un padre que estaba detrás de él, solo, esperando que terminara la velación. El padre Rentería pasó junto a Pedro Páramo, procurando no rozarle los hombros. Levantó el hisopo con ademanes suaves y roció el agua bendita de arriba abajo, mientras salía de su boca un murmullo que podía ser de oraciones. Después se arrodilló, y todo el mundo se arrodilló con él. Ten piedad de tu siervo, Señor. Que descanse en paz. Amén. Contestaron las voces. Cuando empezaba a llenarse nuevamente de cólera, vio que todos abandonaban la iglesia, llevándose el cadáver de Miguel Páramo. Pedro Páramo se acercó, arrodillándose a su lado. Yo sé que usted lo odiaba, padre. Y con razón. El asesinato de su hermano, que según rumores fue cometido por mi hijo. El caso de su sobrina Ana, violada por él, según el juicio de ustedes. Las ofensas y falta de respeto que le tuvo en ocasiones son motivos que cualquiera puede admitir. Pero olvídese ahora, padre. Considérelo y perdónelo como quizá Dios lo haya perdonado. Puso sobre el reclinatorio un puño de monedas de oro y se levantó. Reciba esto como una limosna para su iglesia. La iglesia estaba ya vacía. Los hombres esperaban en la puerta a don Pedro Páramo, quien se juntó con ellos y juntos siguieron el féretro que aguardaba descansando sobre los hombros de cuatro caporales de la media luna. El padre Rentería recogió las monedas una por una y se acercó al altar. Son tuyas, dijo. Él puede comprar la salvación. Tú sabes si este es el precio. En cuanto a mí, Señor, me pongo de tus plantas para pedirte lo justo y lo injusto, que todos nos es dado pedir. Por mí, condénalo, Señor. Y cerró el sagrario. Entró en la sacristía, se echó en un rincón, y ahí lloró de pena y de tristeza hasta agotar sus lágrimas. Está bien, Señor. Tú ganas, dijo después. Durante la cena tomó su chocolate como todas las noches. Se sentía tranquilo. Oye, Anita, ¿sabes a quién enterraron hoy? No, tío. ¿Te acuerdas de Miguel Páramo? Sí, tío. Pues a él. Ana agachó la cabeza. ¿Estás segura de que fue él, verdad? ¿Segura? No, tío. No le vi la cara. Me agarró de noche y en lo oscuro. Entonces, ¿cómo supiste que era Miguel Páramo? Porque él me lo dijo. Soy Miguel Páramo, Ana. No te asustes. Eso me dijo. Pero sabías que era el autor de la muerte de tu padre, ¿no? Sí, tío. Entonces, ¿qué hiciste para alejarlo? No hice nada. Los dos guardaron silencio por un rato. Se oía el aire tibio entre las hojas del arrayán. Me dijo que precisamente eso venía. A pedirme disculpas y a que yo lo perdonara. Sin moverme de la cama, le avisé. La cama está abierta. Y él entró. Luego abrazándome, como si esa fuera la forma de disculparse por lo que había hecho. Y yo le sonreí. Pensé en lo que usted me había enseñado, que nunca hay que odiar a nadie. Le sonreí para decírselo. Pero después pensé que él no pudo ver mi sonrisa, porque yo no lo veía a él, por lo negra que estaba la noche. Solamente lo sentí encima de mí, y que comenzaba a hacer cosas malas conmigo. Creí que me iba a matar. Eso fue lo que creí, tío. Y hasta dejé de pensar para morirme antes de que él me matara. Pero seguramente no se atrevió a hacerlo. Lo supe cuando abrí los ojos y vi la luz de la mañana que entraba por la ventana abierta. Antes de esa hora, sentí que había dejado de existir. Pero debes tener seguridad alguna. La voz, no lo conociste por su voz. No lo conocía por nada. Solo sabía que había matado a mi padre. Nunca lo había visto. Y después no lo llegué a ver. No hubiera podido, tío. Pero sabías quién era. Sí. ¿Y qué cosa era? Sé que ahora debe de estar en lo mero hondo del infierno. Porque así se lo he pedido a todos los santos con todo mi fervor. No estés tan convencida de eso, hija. Quién sabe cuántos estén rezando ahora por él. Tú estás sola. Un ruego contra miles de ruegos. Y entre ellos, algunos más hondos que el tuyo, como es el de su padre. Iba a decirle. Además, yo le he dado el perdón. Pero solo lo pensó. No quiso maltratar el alma medio quebrada de aquella muchacha. Antes, por el contrario, la tomó del brazo y le dijo. Démosle gracias a Dios nuestro Señor, porque se lo ha llevado de esta tierra, donde causó tanto mal. No importa que ahora lo tenga en su cielo. Un caballo pasó a galope
donde se cruza la calle real con el camino de Contla. Nadie lo vio. Sin embargo, una mujer que esperaba en las afueras del pueblo contó que había visto el caballo corriendo con las piernas dobladas, como si fuera a ir de bruces. Reconoció el alazán de Miguel Páramo y hasta pensó, ese animal se va a romper la cabeza. Luego vio cuando enderezaba el cuerpo y sin aflojar la carrera, caminaba con el pescuezo echado hacia atrás, como si viniera asustado por algo que había dejado atrás. Esos chismes llegaron a la media luna, la noche del entierro, mientras los hombres descansaban de la larga caminata que habían hecho hasta el panteón. Platicaban, como se platica en todas partes, antes de ir a dormir. A mí me dolió mucho ese muerto, dijo Terencio Luis Vianes. Todavía traigo adoloridos los hombros. Y a mí, dijo su hermano Villado, hasta se me agrandaron los juanetes, con eso de que el patrón quiso que todos fuéramos de zapato, ni que hubiera sido día de fiesta, ¿verdad, Toribio? ¿Yo qué quieren que les diga? Pienso que murió muy a tiempo. Al rato llegaron más chismes de Contla. Los trajo la última carreta. Dicen que por allá anda el ánima. Lo han visto tocando la ventana de fulanita, igualito a él, de chaparreras y todo. ¿Y usted cree que don Pedro, con el genio que se carga, iba a permitir que su hijo siga traficando viejas? Ya me lo imagino si supiera. Bueno, le diría, tú ya estás muerto. Estate quieto en tu sepultura. Déjanos el negocio a nosotros. Y de verlo por ahí, casi me las apuesto porque mandaría de nuevo al Camposanto. Tienes razón, Isaías. Ese viejo no se anda con cosas. El carretero siguió su camino. Como la supe, se las endoso. Había estrellas fugaces. Caían como si el cielo estuviera lloviznando lumbre. Miren nomás, dijo Terencio, el borlote que se traen ahí arriba. Es que están celebrando su función el Miguelito, Terencio Jesús. No será mala señal. ¿Para quién? Quizá tu hermana esté nostálgica por su regreso. ¿A quién le hablas? A ti. Mejor vámonos, muchachos. Hemos trafagueado mucho y mañana hay que madrugar. Y se disolvieron como sombras. Maravilloso, güey. Hasta me da mucho gusto haber tomado la decisión de haber empezado otra vez o de retomar esta lectura, güey. Siempre que retomamos un libro, lo vemos desde un punto diferente, güey. No somos la misma persona que lo empezó a leer hace el tiempo que te haya tomado en volver a leer uno de tus libros. Y mañana vamos a seguir siendo una persona distinta a la que fuimos hoy. Piénsalo. Afortunadamente. Había estrellas fugaces. Las luces en Comalá se apagaron. Entonces, el cielo se adueñó de la noche. El padre Rentería se revolcaba en su cama sin poder dormir. Todo esto que sucede es por mi culpa, se dijo. El temor de ofender a quienes me sostienen. Porque esa es la verdad. Ellos me dan mi mantenimiento. De los pobres no consigo nada. Las oraciones no llenan el estómago. Así ha sido hasta ahora. Y estas son las consecuencias. Mi culpa. He traicionado a aquellos que me quieren y que me han dado su fe. Y me buscan para que yo interceda por ellos como para Dios. Y que yo interceda con ellos para con Dios. Pero que han logrado con su fe la ganancia del cielo o la purificación de sus almas. ¿Y para qué purifican su alma si en el último momento todavía tengo frente a mis ojos la mirada de María Diada, que vino a pedirme salvar a su hermana, Eduviges? Ella sirvió siempre a sus semejantes, les dio todo lo que tuvo, hasta les dio un hijo, a todos, y se los puso enfrente para que alguien lo reconociera como suyo, pero nadie lo quiso hacer. Entonces les dijo, en ese caso, yo también soy su padre, aunque por casualidad haya sido su madre. Abusaron de su hospitalidad, por esa bondad suya de no querer ofenderlos, ni de malquitarse con ninguno. Pero ella se suicidó, obró contra la mano de Dios. No le quedaba otro camino. Se resolvió a eso también por bondad. Falló a última hora, eso es lo que le dije, en el último momento. Tantos bienes acumulados para su salvación, y perderlos así de pronto. Pero si no los perdió, murió con muchos dolores. ¿Y el dolor? Usted nos ha dicho algo acerca del dolor, que ya no recuerdo. Ella se fue por ese dolor. Murió retorcida por la sangre que la ahogaba. Todavía veo sus muecas, y sus muecas eran los más tristes gestos que ha hecho un ser humano. Tal vez rezando mucho. Vamos rezando mucho, padre. Digo tal vez, si acaso, con las misas gregorianas. Pero para eso necesitamos pedir ayuda, mandar traer sacerdotes, y eso cuesta dinero. Ahí estaba frente a mis ojos la mirada de María Diada, una pobre mujer llena de hijos. No tengo dinero. Eso usted lo sabe, padre. Dejemos las cosas como están.
Esperemos en Dios. Sí, padre. Porque aquella mirada se volvía valiente ante la resignación. ¿Qué le costaba a él perdonar cuando era tan fácil decir una palabra o dos? O 100 palabras si estas fueran necesarias para salvar el alma. ¿Qué sabía él del cielo y del infierno? Sin embargo, él, perdido en un pueblo sin nombre, sabía los que habían merecido el cielo. Había un catálogo. Comenzó a recorrer los santos del panteón católico, comenzando por los del día. Santa Nonilona, virgen y mártir. Anercio, obispo. Santa Salomé, viuda. Alodia o Elodia. Inulina, vírgenes Córdula y Donato. Y siguió. Iba siendo nominado por el sueño cuando se sentó en la cama. Estoy repasando una hilera de santos como si estuviera viendo saltar cabras. Salió fuera y miró al cielo. Llovían estrellas. Lamentó aquello porque hubiera querido ver un cielo quieto. Oyó el canto de los gallos. Sintió la envoltura de la noche cubriendo la tierra. La tierra. Este valle de lágrimas. Más te vale. Más te vale, hijo. Más te vale. Me dijo Eduviges Diada. Ya estaba alta la noche. La lámpara que ardía en un rincón comenzó a languidecer. Luego parpadeó y terminó apagándose. Sentí que la mujer se levantaba y pensé que iría por una nueva luz. Oí sus pasos cada vez más lejanos. Me quedé esperando. Pasando un rato al ver que no volvía, me levanté yo también. Fui caminando a pasos cortos, tanteleando en la oscuridad hasta que llegué a mi cuarto. Ahí me senté en el suelo a esperar el sueño. Dormí a pausas. En una de esas pausas fue cuando oí el grito. Era un grito arrastrado como el alarido de un borracho. ¡Ay, vida! No me mereces. Me enderecé deprisa, porque casi lo oí junto a mis orejas. Pudo haber sido en la calle, pero yo lo vi aquí, juntado a las paredes de mi cuarto. Al despertar, todo estaba en silencio. Solo el caer de la polilla y el rumor del silencio. No era posible calcular la hondura del silencio que produjo aquel grito. Como si la tierra se hubiera vaciado de su aire. Ningún sonido, ni el del resuello, ni el del latir del corazón. Como si se detuviera el mismo ruido de la conciencia. Y cuando se terminó la pausa, volví a tranquilizarme. Retornó el grito y se siguió oyendo por un largo rato. Déjenme, aunque sea el derecho de pataleo que tienen los ahorcados. Entonces abrieron de par en par la puerta. ¿Es usted, doña Eduviges? Pregunté. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Tuvo usted miedo? No me llamo Eduviges, soy Damiana. Supe que estabas aquí y vine a verte. Quiero invitarte a dormir a mi casa. Ahí tendrás donde descansar. Damiana Cisneros, ¿no es usted de las que vivieron en la media luna? Allí vivo, por eso he tardado en venir. Mi madre me habló de una tal Damiana que me había cuidado cuando nací. De modo que usted... Sí, soy yo. Te conozco desde que abriste los ojos. Iré con usted. Aquí no me han dejado en paz los gritos. No oyó lo que estaba pasando. Como que estaban asesinando a alguien. ¿No acaba usted de oír? Tal vez sea algún eco que está aquí encerrado. En este cuarto ahorcaron a Toribio, al adrete, hace mucho tiempo. Luego condenaron la puerta, hasta que él se secara, para que su cuerpo no encontrara reposo. No sé cómo has podido entrar, cuando no existe llave para abrir esa puerta. Fue doña Eduviges quien me abrió. Me dijo que era el único cuarto que tenía disponible. Eduviges Diada, ella. Pobre Eduviges, debe de andar penando todavía. Fulgor Sedano, hombre de 54 años, soltero, de oficio administrador, apto para entablar y seguir pleitos, por poder y por mi propio derecho, reclamo y alego lo siguiente. Esto había dicho cuando levantó el acta contra actos de Toribio Alderete y terminó. Que conste mi acusación por usufructo. Y usted, ni quien le quite lo hombre, don Fulgor, sé que usted las puede, y no por el poder que tiene atrás, sino por usted mismo. Se acordaba. Fue lo primero que le dijo Alderete, después de que se habían estado emborrachando juntos, dizque para celebrar el acta. Con ese papel nos vamos a limpiar usted y yo, don Fulgor, porque no va a servir para otra cosa. Y eso usted lo sabe. En fin, por lo que a usted respecta, ya cumplió con lo que le mandaron. A mí me quitó de apuraciones, porque me tenía usted preocupado. Lo que sea de cada quien, ahora ya sé de qué se trata. Y me da risa. Dizque usufructo. Vergüenza debería de darle a su patrón ser tan ignorante. Se acordaba. Estaban en la fonda de Eduviges. Y hasta él le había preguntado. Oye, Viges, ¿me puedes prestar el cuarto del rincón?
Lo que usted quiera, don Fulgor. Si quiere, ocúpelos todos. ¿Se van a quedar aquí a dormir sus hombres? No, nada más un. Despreocúpate de nosotros y vete a dormir. Nada más déjanos la llave. Pues ya le digo, don Fulgor, le dijo Toribio Aldrete. A usted ni quien le menoscabe el hombre que es, pero me lleva a la regondija con ese hijo de la rechintola de su patrón. Se acordaba. Fue lo último que le oyó decir en sus cinco sentidos. Después se había comportado como un coyón dando de gritos. Dice que la fuerza que yo tenía atrás. Vaya. Tocó con el mango del chicote la puerta de la casa de Pedro Páramo. Pero la primera vez que lo había hecho. 2 semanas atrás. Pensó en la primera vez que lo había hecho. 2 semanas atrás. Esperó un buen rato del mismo modo que tuvo que esperar aquella vez. Miró también cómo lo hizo la otra vez. El moño negro que colgaba del dintel de la puerta. Pero no comentó consigo mismo. Vaya, los han encimado. El primero está ya descolorido. El último relumbra como si fuera de seda, aunque no es más que un trapo teñido. La primera vez estuvo esperando, hasta llenarse con la idea de que quizás la casa estuviera deshabitada. Y ya se iba cuando apareció la figura de Pedro Páramo. Pasa, Fulgor. Era la ocasión, era la segunda ocasión que se veía. La primera, nada más se lo vio, porque el Pedrito estaba recién bañado, recién nacido. Y esta, casi se podía decir que era la primera vez. Y resultó que le hablaba como un igual. Vaya, lo siguió grandes trancos, chicoteándose las piernas. Sabrá pronto que yo soy el que lo sabe. Lo sabrá y a lo que vengo. Siéntate, Fulgor. Aquí hablaremos con más calma. Estaban en el corral. Pedro Páramo se arrellanó. Se arrellanó en un pesebre y esperó. ¿Por qué no te sientas? Prefiero estar de pie, Pedro. Como tú quieras. Pero no se te olvide el don. ¿Quién era aquel muchacho para hablarle así? Ni su padre, don Lucas Páramo, se había atrevido a hacerlo. Y de pronto, este, que jamás se había parado en la media luna, ni conocía de vidas el trabajo, le hablaba como a un gañán. Vaya pues, ¿cómo anda aquello? Sintió que llegaba su oportunidad. Ahora me toca a mí, pensó. Mal, no queda nada. Hemos vendido el último ganado. Comenzó a sacar los papeles para informarle a cuánto ascendía todavía la deuda. Y ella iba a decir, debemos tanto, cuando yo. ¿A quién le debemos? No me importa cuánto, sino a quién. Le repasó una lista de nombres y terminó. No hay de dónde sacar para pagar. Ese es el asunto. ¿Y por qué? Porque la familia de usted lo absorbió todo. Pedían y pedían sin devolver nada. Eso se paga caro. Ya lo decía yo. A la larga, acabarán con todo. Bueno, pues acabaron. Aunque hay por ahí quien se interesa en comprar los terrenos. Y pagan bien. Se podrían cubrir las libranzas pendientes y todavía quedaría algo. Aunque eso sí, algo mermado. No serás tú. ¿Cómo se pone a creer que yo? Yo creo hasta el bendito. Mañana comenzaremos a arreglar nuestros asuntos. Empezaremos por las preciados. Dices que a ellas les debemos mal. ¿Más? Sí, y a las que les hemos pagado menos. El padre de usted siempre las pospuso para lo último. Tengo entendido que una de ellas, Matilde, se fue a vivir a la ciudad. No sé si a Guadalajara o a Colima. Y la Lola, quiero decir, Doña Dolores, ha quedado como dueña de todo. Usted sabe, el rancho de en medio, y es a ella a la que tenemos que pagar. Mañana vas a pedir la mano de la Lola. Pero ¿cómo quiere usted que me quiera, si ya estoy viejo? La pedirás para mí. Después de todo, tiene alguna gracia. Le dirás que estoy muy enamorado de ella, y que si lo tiene bien, de pasada, diré al padre Rentería que nos arregle el trato. ¿Con cuánto dinero cuentas? Con ninguno, don Pedro. Pues prométeselo. Dile que entendiéndose le pagará, que así estoy seguro de que no pondrá dificultades. Haz eso mañana mismo. Y lo del alderete, ¿qué se trae el alderete? Tú me mencionaste a las Preciados y a los Fregosios y a los Guzmanes. ¿Con qué sale ahora el alderete? Cuestión de límites. Él ya mandó cercar y ahora pide que echemos el lienzo que falta para hacer la división. Eso déjalo para después. No te preocupen los lienzos. No habrá lienzos. La tierra no tiene divisiones. Piénsalo, Fulgor, aunque no se lo des a entender. Arregla de pronto lo de la Lola. ¿No quieres sentarte? Me sentaré, don Pedro. Palabra que me está gustando tratar con usted. Le dirás a Lola esto y lo otro, que la quiero. Eso es importante. De cierto, Sedano, la quiero. Por sus ojos, ¿sabes? Eso harás mañana tempranito. Te reduzco tu tarea de administrador. Olvídate de la media luna. ¿De dónde diablos habrá sacado esas mañas el muchacho? Pensó Fulgor Sedano mientras regresaba a la media luna. Yo no esperaba de él nada. Es un inútil, decía, de mi difunto patrón don Lucas, un flojo de marca. Yo le daba la razón. Cuando me muera,
Váyase buscando su trabajo, Fulgor. Sí, don Lucas. Con decirle, Fulgor, que he intentado mandarlo al seminario para ver si al menos eso le da de comer y mantener a su madre cuando yo les falte. Pero ni a eso se decide. Usted no se merece eso, don Lucas. No se cuenta con él para nada, ni para que me sirva de bordón. Servirá cuando yo esté viejo. Se me malogró. ¿Qué quiere usted, Fulgor? Es una verdadera lástima, don Lucas. Y ahora esto. De no haber sido porque estaba tan encariñado con la media luna, ni lo hubiera venido a ver. Se había largado sin avisarle. Pero le tenía precio a aquella tierra, a esas lomas pelonas tan trabajadas y que todavía seguían aguantando el surco, dando cada vez más de sí la querida media luna y sus agregados. Vente para acá, tierrita de en medio. La veía venir, como que aquí estaba ya, lo que significa una mujer después de todo. Vaya que sí, dijo, y chicoteó sus piernas al trasponer la puerta grande y de la hacienda.